Ángel Luis Guerrero, alcalde de Sant Josep de sa Talaia en funciones, anunció ayer jueves a través de un comunicado su decisión de no recoger su acta de regidor y darse de baja de forma temporal como militante del PSOE para centrarse en defender su honorabilidad. Después de estar dos noches en los calabozos de la Guardia Civil de Sant Antoni y pasar a disposición judicial este jueves ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, en el marco de la operación Magister Dixit, Guerrero quedó en libertad provisional, al igual que otros cuatro detenidos por una trama de presunta corrupción urbanística al negarse a declarar. Tras todo lo ocurrido en la noche de ayer, Guerrero emitía un comunicado en el que anunciaba su decisión de no recoger su acta de regidor este sábado en la constitución del nuevo consistorio y darse de baja de forma temporal como militante del PSOE, con el objetivo de centrar todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep para deshacerse de cualquier sombra de sospecha. Ángel Luis Guerrero ha asegurado estar fuerte pero cansado, aunque no hundido, y ha agradecido todas las muestras de apoyo recibidas durante estos días.